Aleluya. Dios es bueno, amada iglesia. Y su misericordia es para siempre. Amén. Qué bueno que se vinieron, ¿verdad? Prácticamente todos los hermanos, ¿verdad? Que estuvimos ayer acá en la iglesia. Solo la hermana, la suegra del hermano, de la hermana Betis. Amén. ¿Verdad? La hermana Elvia. Dios me la bendiga. Sé que tienen un compromiso en casa también, ¿verdad? ¿Verdad? Que Dios me lo bendiga y los guarde ahí donde están. Hoy está de cumpleaños nuestra hermana Beatriz y nuestras oraciones para que Dios le dé siempre sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Para que pueda buscar siempre de Dios, aleluya. Ella nos ha prometido que va a regresar a la iglesia, amados hermanos. ¿Verdad? Eso es lo último que hemos estado platicando durante toda la semana con ella. Y nuestro anhelo es, ¿verdad? Tenerla aquí en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que esto va a suceder, amén, amados hermanos, en cualquier momento. Solo permítame, comparto nada más en la transmisión en vivo, en otras páginas. No le voy a poner título para poder avanzar lo más rápido posible, amén. Ahí estamos ya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Ayer predicábamos un tema, amén, y nunca en mi vida, no recuerdo en toda la historia, durante todo el tiempo que tenemos de estar aquí en la iglesia, nunca el Señor nos había hecho sentir predicar el mismo tema dos veces seguidas. Amén. El tema de ayer fue bastante impactante, bastante importante, amados hermanos. Y le digo, es la primera vez que yo siento en mi vida predicar el mismo tema dos veces, pero ahora lo vamos a predicar de otra manera. No a la manera de ayer, sino, ¿verdad?, en esta manera cuando Dios tiene un llamado en cada uno de nosotros, aleluya, amén, ¿verdad? Y el tema es, yo no sé cuántos se acuerdan del tema, pero se lo voy a recordar a usted, el maestro no le da valor a lo que nosotros le damos valor, amén, es el mismo tema, pero en diferente área. Ayer hablábamos de lo que nosotros no queríamos dejar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hoy vamos a hablar en cosas que el Señor nos ve de manera personal a cada uno de nosotros. Que para nosotros quizás es un defecto personal. Amén. Defecto en mí o defecto en usted o defecto en cualquier persona. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. En la Biblia había un hombre que tenía un llamado especial. Pero le puso tantas excusas al Señor para servirle, pero al final le terminó sirviendo y es uno de los primeros hombres de Dios que marcaron la historia de Israel. Gloria a Dios, aleluya. Este día estoy hablando acerca de Moisés. Usted sabe, conoce, lo ha visto en las películas y más o menos lo que usted ha visto en las películas, eso fue lo que pasó según la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Moisés era príncipe de Egipto. Amén. Y luego él fue expulsado de Egipto, se fue para la tierra de Madián. Amén. Estando en la tierra de Madián, conoció una mujer, era una mujer negrita, por decirlo así. No era una mujer blanquita. El más trigueñito de los de aquí que está en este lugar, no sé quién será el más trigueñito, díganse que está bien blanquito. La parte de la esposa de Moisés se llamaba Séfora. Amén. Se llamaba Séfora, la mujer de Moisés, pero era una mujer negrita. En los otros países le dicen mujer cusita, cusita, amén. Nosotros para nosotros decimos, ve, allá va una negrita, ¿verdad? Cariñosamente, nosotros le llamamos así, sin menospreciar el color, aleluya. Delante del Señor, todos somos iguales, amados hermanos, aleluya. Entonces, Moisés se enamoró y se casó con Séfora, amén. Y hubo un momento en que Moisés estaba pastoreando las ovejas junto con su amada esposa, cuando de repente ven hacia el monte Horeb que algo está pasando, amén, algo está pasando en el monte Horeb, hay un fuego, ¿verdad? Están viendo que hay una zarza encendida, él ve esa visión, hay una zarza que está ardiendo, pero resulta que la zarza no se consumía. Cualquiera puede ver hacia un lugar, ve que hay un incendio y lo más probable es que nosotros esperamos que la zarza se consuma, o la casa se consuma, o los bienes se consuman, ¿verdad? Es lo que uno espera naturalmente.
Pero cuando vemos que un lugar está agarrando fuego, pero que no se quema, entonces Moisés pensó y dijo, algo sobrenatural está pasando en aquel monte. Algo sobrenatural está pasando sobre aquella zarza. Porque no era cualquier fuego, gloria al Señor. Era un fuego santo que había descendido en el monte santo, en el monte Horeb. Aleluya, que traducido es el monte de Dios. Vamos a ir al libro de Éxodo, amados hermanos, capítulo 3, versos 7, aleluya, y 8, gloria al Señor. Le adelanté un poquitito para no llevarlo en toda esa lectura, pero vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 3, versos 7 y 8, aleluya. Dios es bueno, bendito Jesús, Dios es bueno todo el tiempo, amados hermanos, aleluya. Dice la Biblia, después de que ya Moisés ha subido al monte, entonces el Señor empieza a entablar una conversación con Moisés, y esto es lo que pasa. Capítulo 3, versos 7 y 8. La palabra de Dios la leemos a la gloria del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos llene más de tu palabra. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que la congregación, que tu pueblo escucha. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gloria, Señor. Puede tomar asiento, amados hermanos. Hay un clamor que está subiendo del pueblo de Israel que está en Egipto, que está en problemas, aleluya. El clamor ha subido a la presencia de Dios, amados hermanos. La gente estaba orando, estaba esperando que llegase el libertador, aleluya. El libertador, Dios lo escogió y escogió, aleluya, el que él se consideraba, el hombre que se consideraba, ¿verdad?, el hombre más torpe para dirigir una nación, aleluya. Moisés, cuando se da cuenta que Jehová ya descendió para librarlo, Moisés quiere saber más, aleluya, acerca de Jehová y a quién va a encomendar esa tan noble misión, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ir resumiendo Éxodo 3:10, vamos al verso 10. Entonces, esta es una conversación que Jehová tiene con Moisés. Se le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando Moisés se da cuenta que Jehová le está ordenando a él, amén, Moisés no recibe con beneplácito el llamado. Empieza Moisés a preocuparse porque algo, verdad, que él no podía ver, pero que lo sentía, que estaba al frente y que le hablaba a él, lo estaba eligiendo para una noble tarea, liberar al pueblo de Israel que estaba en la esclavitud allá en Egipto. Gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno, amada iglesia. Dice la Biblia, Éxodo 3:10, donde acabamos de leer, le ordena a Jehová, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gloria a Dios. Éxodo 3:12, vamos resumiendo. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Gloria al Señor. Jehová, gracias, princesa. Gracias, Señor. Aleluya. Le dice Jehová a Moisés, yo voy a estar contigo. Si Dios le dice a usted que Dios va a estar con usted, amado hermano, ¿verdad? Llénese de confianza porque jamás va a estar solo. Jamás va a estar sola. Jóvenes jamás van a estar solos. Esposos jamás van a estar solos. Niños que están en este lugar jamás van a estar solos. Cuando Dios le dice a usted, ¿verdad? Yo voy a estar contigo. Yo estaré contigo y esto te será por señal. ¿Sabe qué? Cuando Dios está con usted, Dios le va a dar señales. Y usted va a ir viendo esas señales. Aleluya, gloria al Señor. A su nombre.
Cuando ya Moisés escucha todo esto, amados hermanos, lo voy a llevar ahora a Éxodo capítulo 4, verso 10. Éxodo 4, verso 10. La Biblia dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Y el Señor, aleluya, no se había fijado en el defecto de Moisés. Moisés era tartajo, como nosotros decimos, tartamudo. Amén. ¿Verdad? El Señor no se fijó en ese defecto y sin embargo lo escogió, aleluya. El maestro no le da valor a lo que nosotros le damos valor. Moisés creía que por ser tardo para hablar o tardajo para hablar, creía que nunca iba a servir en el ministerio. Sin embargo, Dios lo llama. Así que ninguno de los que están en este lugar están exentos a que Dios, ¿verdad?, lo llame. A usted Dios lo va a llamar en alguna situación, amado hermano, amada hermana. Moisés le costaba hablar. Yo no sé cuántos han hablado con personas que tienen este tipo de problemas, ¿verdad? A veces hay compañeros en la maquila, a veces hay compañeros que trabajan en los mercados, a veces hay vecinos que tienen ese problema, ¿verdad? El problema es bastante notorio en algunas personas, gloria al Señor. Sin embargo, Dios lo escogió, aleluya, para liberar a un pueblo, liberar a una nación. Moisés utiliza como excusa, ¿verdad?, el problema que tiene naturalmente, que él es tartajo, que no puede hablar. Yo conocí a un vecino y hasta ahora me estoy acordando de él. Mire cuántos años después. Tuve un vecino que era cristiano desde que yo tenía conocimiento, desde los 5 o 6 años. Él era cristiano y él era tartamudo. No recuerdo el nombre de él y estoy haciendo memoria para mencionarlo. Amén, ¿verdad? Y darle crédito a él por esa razón. Yo no conocía a él, ¿verdad? Y hablar con él era un problema. Yo casi siempre cuando él se acercaba donde nosotros y hablaba, yo no le entendía, pero lo que hacía era buscar una excusa y me zafaba porque realmente yo no le entendía, amados hermanos. Yo no le entendía. Era un jovencito, ¿verdad? Y yo no le entendía a él y yo no sabía cuál era el problema que él tenía. Pero él hablaba, ¿verdad? Y no quisiera tampoco imitarlo como hablaba él, pero yo quiero que me entienda cómo habla una persona que tiene este problema en la lengua. Gloria al Señor. Sin embargo, este hombre se congregaba en una iglesia cerca de mi casa, una iglesia cristiana evangélica. Él tenía una guitarrita. Óigame, para cantar, este hombre no tartamudeaba. Empezaba con las cadenas de coro. Alabaré, 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 alabaré. Y no tartamudeaba. El momento era cuando hablaba con usted. Aleluya. Y Dios lo llamó para la alabanza. Así que si usted cree que no le va a servir al Señor, déjeme decirle que Dios no se va a fijar en su defecto. Si alguien tiene un defecto, alguien es penoso, alguien tiene problemas para hablar en público, Dios no se va a fijar en eso, amado hermano. Dios lo va a capacitar porque quien lo llamó a usted lo va a tener delante de un ministerio sirviéndole, aleluya, predicando la deliciosa palabra de Dios, aleluya, en este o en cualquier otro lugar, a su nombre. Aleluya. Moisés creyó que se había zafado de servirle al Señor porque tenía ese problema, porque se sentía el más torpe. Oiga usted, de lo más vil, Dios va a levantar y va a constituir reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre, amados hermanos. Dele fuerte palmas al Señor en esta tarde, aleluya. Gloria a Dios. Las excusas que nosotros le pongamos al Señor no le van a servir al Señor para nada. Me va a servir porque me va a servir. Aleluya. Me van a servir porque me van a servir. Dios lo llamó a usted por alguna razón. Usted está aquí, ¿verdad? Y a veces no entendemos el propósito, no sabemos, aleluya, cómo Dios nos va a ir capacitando y formando, aleluya. Pero de repente
Aleluya. Algunos de ustedes, los que menos hablan, quizás sean los que en el mañana estén parados en este lugar. Quizás en este momento usted está diciendo en su mente, el pastor está equivocado, pero debe decirle, aleluya, que Dios nunca se equivoca. Dios es perfecto y quien lo llamó va a estar siempre con usted. Como estuvo con Moisés, así va a estar también con usted en todo tiempo. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Éxodo 4, del 11 al 13. Vamos a ver qué nos dice. Aleluya. 11 al 13. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Acaso yo no le puedo enderezar la boca a usted mismo? Le quiso decir el Señor a Moisés. Señor, a mí no me envíes porque yo no te puedo servir. Ah, papá, ¿quién te hizo? Tú no te hiciste solo. ¿Quién le hizo la boca al hombre? Le dice el Señor a Moisés. Él está recordando que quien lo formó desde el Génesis en adelante se llama Jehová de los ejércitos. Las manos del alfarero lo formaron a él. Y le dice: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que veía al ciego? ¿Quién le puede servir? El mudo, el sordo, el ciego y el que veía. Si usted cree que no le va a servir, le va a servir al Señor. De alguna manera, yo desconozco cómo Dios se lo va a poner a usted a servir, ¿verdad? En el ministerio, aleluya. Pero Dios nos pone a servir a todos, amados hermanos, aleluya. Moisés creyó que el problema físico, aleluya, que él tenía, ¿verdad?, iba a ser la gran excusa. Señor, pon a otro, te equivocaste, yo no soy la persona, busca otra persona, ¿verdad? Porque en mí sí has cometido un error. Le recuerdo, iglesia, Dios nunca se equivoca. El maestro no le da valor a lo que nosotros le damos valor, aún hasta nuestros errores, que muchas veces nosotros le damos valor. El Señor no se fija en eso. El Señor empieza a capacitar, el Señor empieza a formar, el Señor empieza a preparar a alguien que levante a un pueblo, como Moisés lo hizo a Egipto, aleluya, en Egipto con el pueblo de Israel. Gloria a Dios, aleluya. Verso 12, la Biblia dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Gloria a Dios. Yo voy a ponerle, dice el Señor a Moisés, las palabras en tu boca, 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 y te enseñaré lo que vas a hablar. Gloria a Dios. El Señor le dijo, le quiso decir a Moisés: no me interesa si eres altajo o no, pero te necesito en el ministerio. El Señor, el maestro, no le da valor a lo que nosotros muchas veces le damos valor, amados hermanos. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Dios es bueno. En la Biblia aparece en escena otro varón. Lo voy a llevar un poco más atrás. Viejito, 99 años, su esposa viejita también, ancianita, pero no hay ninguna que esté en la edad de aquella mujer, amén, en el Antiguo Testamento. No tengo ninguno de 99 años en esa tarde, gloria al Señor, aleluya. Pero le voy a hablar de un hombre que para este hombre, ¿verdad?, ya no iba a haber descendencia, ya no iba a haber familia, ya no iba a haber nación, ya no iba a haber, ¿verdad?, un heredero en casa, sino que este hombre pensaba en heredarle a un damaseno, alguien que no había nacido en casa, alguien que se había criado en casa, pero que no era del linaje de Abraham. Gloria a Dios, aleluya. Quiero llevarlo al libro de Génesis, capítulo 17, verso 1. Aleluya. Génesis capítulo 17, verso 1. Aleluya. Vamos a ver cuántos años tenía este hombre. Génesis capítulo 17, verso 1. La Biblia dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso.
anda delante de mí y sé perfecto. Gloria al Señor. El anciano, el que tenía 99 años, el que pudo haberle dicho, yo ya estoy viejito, ¿verdad? Búscate a otro más joven que tenga unos 15, 17, 20 años, mínimo 30. Este hombre fue llamado cuando tiene 99 años. Y el Señor le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Gloria al Señor. Aleluya, el Señor no vio la vejez de Abraham. No le importaba la vejez de Abraham. El Señor no se fija en esas cosas. El maestro no le da valor a lo que nosotros le damos valor. Ya está viejito, dice uno. Ya no puede servir. Ya no puede estar en el ministerio. Aleluya. Ya no puede estar, ¿verdad?, predicando el evangelio. Ya no puede estar evangelizando. Ya no puede viajar a otros países a llevar el evangelio a otras naciones. El Señor no le da valor a que nosotros como humanos le damos valor. El Señor es perfecto y le dice a la iglesia, anden delante de mí y sean perfectos. Gloria al Señor. Le da palmas al Eterno en esta tarde, amados hermanos. Aleluya. El Señor llama a Abraham, pero viene acompañado más adelante de la promesa. Hasta ese momento, Abraham no tenía hijo. Lo voy a llevar ahora. Génesis capítulo 18, versos del 9 al 14. A su nombre. Génesis 18, versos del 9 al 14. Aleluya. La Biblia dice ahora. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí, en la tienda. Más o menos la tienda era eso, miren. Eran cortinas, no eran paredes, ¿verdad?, normales de cemento, de adobe, no eran eso, ¿verdad? Se le llamaban así, en tienda, o también se le llamaba tabernáculo a eso, que es lo mismo, aleluya. Tienda o tabernáculo donde habitaban. Entonces, cuando Abraham le pregunta a los ángeles de Dios, ¿dónde está Sara, tu mujer? Entonces Abraham le dice, está ahí en la tienda. Aleluya. Está en la tienda. Entonces, esto es lo que sucede. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Seguimos leyendo. La Biblia dice, aleluya. Aleluya. 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Dónde estaba Sara? En ese lugar estaba Sara. Estaba escuchando aquí a mujer, ¿verdad?, que los ángeles de Dios le dicen al viejito, le dicen al anciano, le dicen a aquel hombre que apenas podría pararse quizás, le dicen, ¿verdad?, ¿dónde está Sara, tu mujer? Aleluya. Entonces está en la tienda y el hombre, y los ángeles de Dios le dan una promesa y le dicen, de aquí en el tiempo, ¿verdad?, Sara tendrá un hijo. Gloria al Señor. Abraham no dice nada en ese momento. No dice nada Abraham, pero quien resulta hablando por Abraham fue la esposa. Vamos a ver qué dice la esposa. Verso 11, la Biblia dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. La Biblia dice que se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, sino también mi señor ya viejo. Aleluya. El Señor no le da valor a lo que nosotros le damos valor, amado hermano. Así que las ancianitas que siguen en matrimonio, en cualquier momento de repente podrían conseguir alguna. El Señor no le da valor. Vea usted que Sara, amén, ya le había pasado la costumbre a la mujer. Su fuente se había secado, para que lo puedan entender. Su fuente, aleluya, ya se había secado, ya no podía concebir, ya no podía tener hijos. Y sin embargo, los ángeles de Dios le dicen a Abraham, aquí en adelante, en el tiempo vendremos y Sara estará abrazando un hijo. Gloria al Señor. Había una promesa dentro de la vejez. 99 años tenía aquel hombre. A los 99 años esperó la noticia de que iba a ser padre de familia. Gloria al Señor. El maestro no le da valor a lo que nosotros le damos valor. Aleluya. Para nosotros científicamente, un vientre ya seco ya no puede concebir, pero delante de Dios, aleluya, ¿verdad?, Él tiene el poder para hacer las cosas diferentes. A su nombre. La Biblia dice, verso 13, entonces Jehová dijo a Abraham,
¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le pregunto a la iglesia en esta hora. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, amados hermanos? Al tiempo señalado, la Biblia dice, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Gloria al Señor. Ninguna excusa delante del Señor es válida. Yo siempre cuento este testimonio, ¿verdad? Y no está mal que lo vuelva a contar en ese día. Yo tengo una cuñada. Ella se operó. Ella se operó, la cuñada se operó. Nos consta, está el escrito en la clínica Suyapa de San Pedro Sula. Ahí está. Su nombre es Carla Castillo. ¿Verdad? Una hermana, una cuñada que queremos muchísimo. Y ya se había operado ella, tendría más o menos 2 meses de haberse operado. Más o menos 2 meses de haberse operado. Gloria al Señor. Cuando de repente, ¿verdad? Dios hace sentir a mi esposa una y le pone una frase en el corazón de ella para que se la dé a la muchacha, a la cuñada. Amén. ¿Verdad? Y viene mi esposa, le toca el vientre a la muchacha, a mi cuñada, a Carla Castillo, le toca el vientre y le dijo, usted ha quedado embarazada, usted está embarazada. La cuñada se rió en ese momento, yo recuerdo cómo se rió la hermana, ¿verdad? Nos teníamos bastante confianza, por supuesto, ella se rió y exageró quizás un poquito, ¿verdad? Parecía que los exagerados éramos nosotros en aquel momento, sin embargo, ella exageró y se rió, ¿verdad? Y le dijo, y nos dijo, los agarré en la mentira porque yo estoy embarazada. Ella no era cristiana, yo no estoy embarazada, los agarré una mentira porque yo no estoy embarazada, yo estoy operada, dijo ella, y nosotros sabíamos que ella había sido operada, y, ¿verdad? Ella fue operada en la clínica, fue una clínica privada en San Pedro Sula, amén. Entonces mi esposa le sostuvo la palabra y le dijo, usted está embarazada, gloria al Señor, aleluya. Pasado un tiempo después, cuando ya vienen los síntomas, ¿verdad? Los síntomas que le dan naturalmente a la mujer, ¿verdad? Llamó a mi esposa y le dijo, sí, es cierto, estoy embarazada. ¿Cómo lo supo? Realmente Dios se revela todas estas cosas. Y yo pienso ahora, un propósito tiene Dios en la vida de ese último niño, amada pastora, en la vida de ese último niño que le nació, ¿verdad? A nuestra cuñada, gloria al Señor. El maestro no le da valor, una mujer puede estar operada, aleluya. Y se han visto casos también que mujeres que están operadas y dentro de la edad de los 40, 50 años, terminan saliendo embarazadas, muchas de ellas también. Quizás usted conozca algún caso. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Cuando hay un llamado de parte de Dios, aleluya, para Dios no hay nada imposible, amados hermanos. Si Dios decide llenarlo a usted en esta hora, aleluya, Dios lo va a llenar, la va a llenar a usted, amada mujer, que está en este lugar, aleluya, a su nombre. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Cuando esté el deseo de conocer a Dios, no hay impedimento que tampoco le detenga. ¿Cuántos quieren conocer de Jesús? Aleluya. No hay ningún impedimento. Yo sé que hay hermanos que tienen problemas en la vista, hermanos para caminar, hermanos que tienen problemas para correr, hermanos que tienen problemas tal vez en el corazón. Pero voy a ir cerrando con esto, amados hermanos. Hay un varón en la Biblia que era bajito, bajito, bajito. No podía ver a Jesús. Jesucristo iba pasando por una de las calles, aleluya, en Jerusalén, bendito sea el nombre del Señor. Había una gran multitud y aquel hombre que era bien bajito estaba detrás de la multitud y quería saber quién era Jesús. Pudo haberse conformado aceptando el defecto de que él era un hombre bajito. Ya no vi a Jesús, me la perdí por ser chaparro. Me la perdí por ser bajito, gloria al Señor. Vamos a ir a San Lucas, capítulo 2, 19, versos 2, 3 y 4, aleluya. San Lucas, a su nombre.
San Lucas 19, versos 2, 3 y 4. Gloria al Señor, aleluya. La Biblia dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Gloria al Señor. La Biblia identifica un defecto en este hombre que se llamaba Zaqueo. Él era bajito, amén. Él trabajaba, ¿verdad?, con el gobierno de Roma en aquel tiempo. Era un hombre bajito, pero él tenía el anhelo de saber quién era Jesús. Aleluya. Entonces, la Biblia dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Verso 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. ¿Qué podía haber hecho Zaqueo? Conformarse, si era bajito, ya no había maestro, ya no había Jesús. Conformarse, si era bajito, ya no poder ver, ¿verdad?, al maestro, o intentarlo para lograr ver la presencia de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué hubiese hecho usted, la amada iglesia, en este asunto? La Biblia dice en el verso 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que poseyó en tu casa. Aleluya. Cuando reciben a Jesús en su casa, amada iglesia, aleluya, alábele esta tarde. El maestro no le da valor a los defectos, amados hermanos. Es más, para Dios nadie tiene defectos. Usted le puede ver defecto a la persona, tal vez le ve defecto a alguien que tiene usted al lado, o tal vez alguien de los de afuera le ven defectos a usted. Dios no le ve defectos a usted, amado hermano. Dios ve virtudes en usted. Aleluya. Zaqueo puede haberse quedado con el defecto que todo el mundo le ministró: eres chaparrito, no vas a ver a Jesús, eres bajito, no puedes acercarte a ver al maestro, te la vas a perder, jamás vas a conocer quién era Jesús. Aleluya. El maestro no le da valor a lo que el hombre le da valor. El maestro, aleluya, aleluya, le da valor a todo aquel que quiere verle personalmente, tener un encuentro espiritual con él. Él está abierto para todo el pueblo a su nombre. Dele palmas al Señor, alábelo en esta tarde. Cuando usted el deseo de conocer a Dios, no hay impedimento que lo detenga a usted. Qué bueno que se vino toda la iglesia prácticamente. Aleluya. Siempre hay cierto grupo de religiosos, amén, ¿verdad?, que van a señalar a algunas personas por el pecado. Gloria al Señor. Siempre va a existir gente religiosa. Aleluya. Y ante esos defectos tenemos que vencer, porque el maestro no le da valor a lo que el hombre le da valor. Para el maestro somos especiales, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, a su nombre. Aleluya. San Lucas 19, del 7 al 9. La Biblia dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesucristo puede entrar donde él quiera entrar. Él es santo. Y no importa, yo era pecador, usted era pecador, éramos pecadores. Y sin embargo, Jesús entró a nuestra casa en aquel tiempo. Aleluya, aleluya. El mundo nos miraba como lo más perdido, como lo más vil. El mundo nos miraba como lo más despreciado, amados hermanos. Pero Dios dio en usted un barro dispuesto a someterse en las manos del alfarero para que él pueda hacer de usted una obra de arte. Aleluya. Dios lo vio a usted como la perla preciosa, a su nombre. Aleluya. Mientras el mundo le dice a usted que ya no sirve, el maestro le dice: prepárate, porque te voy a transformar. Va a ponerse el tema de iglesia en esta hermosa tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Pongámonos de pie en esta preciosa hora.
Vamos a orar en esta tarde. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde. No importa quién haya sido usted. No importa los pecados que usted haya cometido. No importa las faltas, los errores. No importa que lo llamen feo, la llamen fea. No importa que le digan que usted es un despreciado. No importa que en la familia le hayan dicho que usted es la oveja negra. No importa que en la familia usted lo hayan despreciado. No importa todo lo que pasó en el pasado. Porque ahora usted está como barro en las manos del alfarero. Cuando él culmine de hacer la obra en usted, usted saldrá perfecto como una obra de arte en las manos del Señor. Oramos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta hora, Señor, venimos presentando, Dios, este pueblo, la congregación, Dios mío, Padre bendito, la gloria. Este es el pueblo que usted va a preparar, que va a levantar, que va a capacitar para que le pueda servir en el monte Horeb, en el monte de Dios, aleluya. El pueblo que va a llevar el evangelio a todo el mundo, el evangelio a toda criatura, Padre bendito, la gloria. Mientras el mundo quizá le vea defecto en ellos, usted ve gracia en ellos, Padre bendito, la gloria. Usted pone gracia y aumenta gracia en este pueblo, Padre amado, para que puedan llevar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, a su luz, a su luz admirable, Dios mío. Damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, por todo lo que hace, Dios mío, en este pueblo que lo está capacitando, pueblo en obediencia, que se levanta, pueblo en obediencia, que responde, pueblo en obediencia, aleluya, que quiere ser levantado, pueblo en obediencia, que te invita a entrar en la casa de ellos. En su casa, Padre amado, entra en su vida, entra en sus habitaciones, entra en su casa. Diles a este pueblo en este día que es necesario que poseo yo en tu casa, porque el mundo te ve diferente, pero yo no veo lo que el mundo ve, aleluya. Yo veo el corazón de la iglesia, yo veo el corazón de este pueblo. El Señor entra en este día en tu casa, amado hermano, amada hermana, y empieza a hacer cosas grandes y poderosas para gloria de su nombre, para gloria de su nombre, aleluya. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, mi Señor, tú eres real, tú eres poderoso, aleluya. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, precioso Jesús, bendito Rey de Reyes, Señor de señores. Te necesitamos, Señor, aleluya. Haz un milagro en nosotros, Señor. Haz un milagro, Señor, en este pueblo. Aleluya. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas mis heridas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi primer amor. Haz un milagro en mí. Dígale al Señor, haz un milagro en mí. El Señor sabe lo que usted está necesitando. Dígale al Señor, haz un milagro en mí. Aleluya. Como Zaqueo, yo quiero.
yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Toca en mi estructura. Sana todas mis heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Porque el Señor es mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi primer amor. Te pido, Dios, haz un milagro, Señor, en mí. Haz un milagro, Señor, en la iglesia. Haz un milagro, Señor, en las esposas. Haz un milagro, Señor, en los matrimonios. Haz un milagro, Señor, en las ancianitas. Haz un milagro, Señor, en nuestros niños, Señor. Aleluya. Hasta los niños, Dios mío, el mundo los ve como los más bulliciosos. Pero tú le dices, déjame a los niños que vengan a mí. Porque el maestro no le da valor a las cosas que nosotros le damos valor. El Señor ve especial a los niños. Aleluya. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Toca en mi estructura. Sana todas mis heridas. Dame de tu santidad. Y mamá, te sobra a ti. Señor, eres mi primer amor. Dígaselo a él. Señor, eres mi primer amor. Eres mi primer amor. Aleluya. Él es nuestro primer amor. Entra en mi casa, Señor. Dígale al Señor en esta hora. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Entra en mi hogar. Entra, Dios. Esperamos en casa. En el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias, Señor. Habrá alguien en esta hora que quisiera entregar el corazón a Cristo Jesús. Habrá alguien en esta hora que quisiera decirle al Señor, entra en mi casa, entra en mi corazón. Si hay alguien en esta hora, déjame decirte, no importa quién haya sido, amado hermano, Dios no te ve como el mundo te está viendo. Dios te ve como una perla preciosa en sus manos. ¿Hay alguien en esta hora que quisiera entregar el corazón al Señor? Le invito para que pueda acercarse en este lugar, para que pueda acercarse. Aleluya.